Hola, muy buenos días a todos. ¿Días? Sí, todavía, ¿no? Todavía estamos en días. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Un saludo, como siempre, y para no variarle mucho, ¿verdad? A todas las secundarias técnicas que nos están viendo, a todo el personal que puede estar por ahí recibiendo esta bellísima imagen. A todos los estudiantes, por supuesto, a todos los alumnos de las escuelas secundarias técnicas que nos están viendo ahorita y los que nos van a ver en la posteridad, en su página de internet y por el, diría mi papá, por el YouTube o por el YouTube. Un saludo a todos ustedes. Bienvenidos a esta su sección que es El Giro Sustentable en DGEST TV. Te voy aprendiendo. Espero que se haya escuchado porque tenía el micrófono bien lejos. Bienvenidos a esta sección que, recordemos, está destinada a abarcar el cuidado del el cuidado del medio ambiente, la preservación del mismo, de los recursos naturales, toda esta cuestión que está muy en boga y que se ha vuelto una necesidad desde los diferentes ámbitos de la vida cotidiana y muy cercana a nosotros, porque como lo venimos diciendo desde hace algunos programas, parece que este tema a veces es un poco lejano a nosotros. Y que las soluciones, por supuesto, no están en nuestras manos. Pero aquí vamos a ver que es exactamente lo contrario y que podemos tomar soluciones en nuestras manos, que podemos tomar acciones nosotros mismos y que los problemas, por supuesto, están muy cercanos a nosotros. La contaminación, el deterioro de los suelos, del aire, la erosión, bla, 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 toda esa cuestión. Así que el día de hoy me jacto de tener conmigo a un invitado especialísimo, un buen amigo mío, una persona muy brillante, muy inteligente y muy especializada en lo que es su carrera, pero que particularmente esta, ahorita les voy a contar qué cosa es, abarca todo lo que tenga que ver con la gente. También, por supuesto, lo que nosotros le hacemos para bien o para mal al medio ambiente. Así que les presento, sin más ni más, a mi amigo, el licenciado Mauricio Zamitiz, muy buen amigo mío. Bienvenido, Mau, qué bueno que estás acá con nosotros. Él es Mauricio Zamitiz y le voy a pedir que nos platique a qué se dedica, qué estudió, qué hace, tallas, hora de salida al pan, gradación de los lentes. Exacto. Cosas importantes como esa. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos los estudiantes que andan por ahí viéndonos. Es un gusto estar acá con mi estimado amigo Sergio de invitado. Entonces, bueno, les voy a platicar, pues, qué hago, quién soy. Mi nombre es Mauricio Zamitiz, soy de profesión trabajador social. Estudié en nuestra benemérita universidad del Instituto Politécnico Nacional. Huelum. Exactamente. Y, bueno, me dedico a varias cosas. Una de ellas es dar clases de licenciatura en trabajo social. Otra es hacer campamentos educativos para escuelas. Y la tercera es a dar talleres, básicamente de integración de familias, de equipos. Toda esa parte divertida de la vida, ¿no? A eso me dedico. Y bueno, para los que no sepan o se estén interesados un poco en el trabajo social, de repente la idea que tenemos al ver a un trabajador social cuando, pues, estás como en la escuela o en el hospital. En el hospital es una señora gorda, así en un escritorio, que te regaña y te dice, no, pues no puedes porque no está registrado, etcétera, ¿no? Y en la escuela, a mí me pasó, por ejemplo, en la secundaria justamente, la trabajadora social era una persona que estaba en un cubículo lejano, a quien cuando te portabas mal te mandaban para allá. Tú llegabas ahí y te hacía una evaluación, ¿no? De cuáles eran tus metas en la vida, qué querías estudiar y si lo ibas a lograr o no. Entonces, los regañones, pues. Exacto, y entonces te decía, ¿no? No, ¿sabes qué? No la vas a armar, ¿no? Así definitivamente. Como que esto no es para ti, pues muchas gracias, vete a estudiar otra cosa, ¿no? Esos son los dos acercamientos que yo tuve, pues, de más joven, ¿no? Con el trabajo social. Ajá. Actualmente me doy cuenta que es una cosa muy amplia, como dices. Los trabajadores sociales caemos en todas partes. De inicio yo estoy en el ámbito educativo, sin embargo está el ámbito hospitalario, está el ámbito, digamos, de las cárceles o el ámbito judicial. Hay muchos ámbitos para el trabajo social dentro del sistema institucionalizado, ¿no? Sin embargo hay toda otra parte, que es de la que vamos a hablar el día de hoy, que es el trabajo social comunitario, ¿no? Y lo que tiene que ver con estar trabajando en el mundo real, con la gente real en sus comunidades. De eso se trata el trabajo social. Okay. Ahora, hay muchas definiciones, sin embargo yo... pues a mí me gusta más una que se llama que es una tecnología social. Una tecnología social quiere decir que es una serie de herramientas y de saberes que te ayudan para poder hacer algo, ¿no? Este algo son proyectos que puedes llevar a comunidades para que logren su objetivo último, ¿no? De la comunidad, no el mío, no el de la institución, sino de las personas de ahí. Ok. Uh-huh. Hombre, pues muchas gracias. Espero que haya quedado muy claro y si no, que haya dudas, por supuesto, porque déjenme les recuerdo que el chat va a estar abierto, así que envíen cualquier duda que tengan acerca de algún tema específico que toquemos dentro de este contexto que vamos a abarcar el día de hoy. Alguna pregunta específica, alguna felicitación, algún comentario que tengan, cualquier inquietud, por favor, échenlo por el chat, que lo vamos a estar recibiendo aquí y por supuesto lo vamos a estar atendiendo. Entonces, bueno, ya nos dice Mau que el trabajo social está destinado justamente a trabajar para cubrir las necesidades de la población a la que está destinado este trabajo. Entonces, particularmente, bueno, he tenido el chance de trabajar en algunas comunidades, en la montaña de Guerrero, en Tabasco, en Oaxaca, y mucha gente piensa que el ir a trabajar en una comunidad, el ir a llevar un proyecto que ellos mismos idearon, no sé, les voy a poner un ejemplo que es real, en la costa de Oaxaca, se llevó un proyecto, un compañero de la universidad llevó un proyecto que era la tecnificación de la extracción de aceite de coco, que actualmente la gente hace, pero de manera artesanal. Entonces este cuate pensaba llevar máquinas y un montón de cosas, porque dijo, seguramente la gente lo necesita. ¿Qué pasó? Lo votaron. ¿Sabes qué, maestro? Nosotros no podemos aceptar esto porque nuestros padres, nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos lo han hecho de manera artesanal y es para nosotros un gusto hacerlo como lo han hecho desde toda la vida porque es una tradición además de todo. Entonces, no siempre el llevar el proyecto que uno piensa que le va a hacer bien a la gente, sin antes consultarlo, por supuesto, pues es necesariamente lo que va a pasar y que van a terminar aceptando, ¿no? Entonces, bueno. Esto en cuanto a lo que decía Mau, pero entrando ya un poco en el contexto, yo le quisiera preguntar a Mau, a ver si nos puede ir introduciendo en esta cuestión de qué manera las comunidades, el hombre en general, la sociedad, que es algo que él estudia y estudió de manera muy profunda, y lo seguimos haciendo y lo sigue haciendo por supuesto porque nunca se termina de aprender algo tan amplio, ha contribuido al mejoramiento, a la preservación o al deterioro de nuestro medio ambiente y por qué, desde dónde se da eso, a quién se le ocurrió de repente decir, pues vamos a sacar más de lo que la naturaleza puede darnos, toda esa cuestión, mi Mau. ¿Cómo va? Claro que sí, pues mira, podemos empezar desde un lugar muy lejano, ¿no? Y es que siempre las consecuencias que tenemos en estos tiempos vienen de un proceso muy largo, de muchos años, de muchos cientos, de muchos milenios, ¿no? Me gustaría empezar viendo cómo es la visión de la naturaleza desde hace muchos años. Uh-huh. Por ejemplo, los primeros dioses que teníamos como sociedad eran dioses de la naturaleza, ¿no? Recuerda a Thor, recuerda a Odín, a todos estos que eran del trueno, de la lluvia, de la tierra, del maíz. Eran dioses de lo que te rodeaba, ¿no? Que tú vivías en la naturaleza, básicamente. Uh-huh. De ahí fue un proceso diferente cuando empezamos a proyectar a nuestros dioses como nosotros, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, ¿no? Entonces ahí viene, pues básicamente Cupido, vienen todos los dioses que tienen virtudes humanas y entonces ya empezamos a dejar desde ese tiempo un poquito de lado a la naturaleza. Nuestro dios ya no es la naturaleza, ya son nuestras emociones, ¿no? Bueno y malo. Pero pues después, ¿qué crees que viene? Pues viene el gran cristianismo y entonces nuestro dios ya no es ni la naturaleza, ni nuestros sentimientos. Ya es una cosa externa a nosotros, que está en un lugar que no es aquí y que no conocemos hasta que moramos, ¿no? Entonces, básicamente, nuestra idea de Dios o de lo más importante que está en nuestra vida deja de estar aquí en el presente. Deja de ser lo que nos rodea, deja de ser nosotros mismos y se convierte en otra cosa. Uh-huh. Esa otra cosa nos da pie a mucho, que es toda la historia que sigue, ¿no? Seguramente en la secundaria ya escucharon algo sobre la revolución industrial, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Toda la gente antes de la Revolución Industrial, que fue por ahí de 1910 y tantos, la primera, todas las personas antes se dedicaban a recolectar su comida, a trabajar de esta manera y a poder, pues, sobrevivir, ¿no? Sin embargo, a partir de la Revolución, justamente empieza esto que dices. Empezamos a buscar más y más y más y más y más, y a producir más y a consumir más. Uh-huh. Esto nos lleva a algo llamado el neoliberalismo, ¿no? Para aventarme un salto de la historia gigante, ahí investiguenle qué es el neoliberalismo, porque finalmente es un sistema económico que nos lleva al capitalismo. El capitalismo es el uso del dinero como un medio tal cual, ¿no? El dinero por el dinero o la riqueza. Okay. Entonces, ahorita que estamos en esta zona, digamos, histórica, estamos en este proceso, donde justamente estamos tomando todos los recursos de la naturaleza, todo lo que se pueda, y apenas nos estamos dando cuenta que la naturaleza no es infinita, que los recursos no todos son renovables. Apenas. Apenas. Y esto estoy hablando de los 70s, hace 40 años, ¿no? En realidad, de los 70s para atrás, pensábamos que la naturaleza estaba y siempre iba a seguir. De ahí para acá empezó el cambio climático, empezaron muchas cosas que nos hicieron darnos cuenta que el medio ambiente no es algo que va a estar fijo todo el tiempo y que nuestras acciones impactan en él. Entonces, a partir de esto se creó la moda del ambientalismo, ¿no? De hace como 20 años para acá. Ajá. De no, pues entonces hay que cuidar ahora el planeta, ¿no? Vamos, no, entonces ya todos somos hippies, todos somos buena onda, todos cuidamos, separamos nuestra basura, cuidamos el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, fue una moda y esta moda ya está pasando. Y esto lo podemos ver en algo que le platicaba hace ratito a Sergio del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Para quien no lo conozca, el Plan Nacional de Desarrollo es un programa o es un proyecto de que está el gobierno en turno, en este caso de Peña Nieto y de ahí anteriores, donde se establecen las políticas de desarrollo, ¿no? Para todo el sexenio y cómo va a terminar. Okay. Desde Cedillo hasta Calderón, o sea, de hace 18 años para acá, como era una moda del ambientalismo, se empezó a meter dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Finalmente, con este Calderón, era un eje rector. Un eje rector quiere decir que todas las decisiones de política pública o decisiones de gobierno se iban a ver influenciadas por el desarrollo sustentable, ¿no? Entonces iba muy bien, porque de ahí empezaron ya las empresas a ser totalmente reguladas, la Conagua, todas las Semarnat, todas estas ya empezaron a tener muchos lineamientos muy estrictos al respecto sobre el cuidado del ambiente. Sin embargo, en este sexenio no está incluido el medio ambiente como una política pública, ni siquiera como un eje rector, ni siquiera como una meta a largo plazo, lo cual es un gran problema porque... Claro. Un trabajo de 18 años se ha visto coartado o se ha visto quebrado porque ya no forma parte del Plan Nacional. Okay. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque finalmente lo que podemos hacer son acciones desde nuestras profesiones. Claro. Yo que soy trabajador social, he visto muchas veces planes dentro de las escuelas, sean públicas o privadas, donde hay campañas de cuidado del ambiente, donde hay reciclaje de PET, donde hay cuidado del agua, y que finalmente han tenido un impacto, ¿no? Hay algo que los sociólogos llaman sedimentación, que es ahorita lo que estamos viviendo. Okay. Llevamos 18 años, como te digo, dejando de lado el ambiente, solamente como una moda, pero no interiorizándolo como humanos. Okay. Actualmente los niños, o toda la parte, digamos, de 20 años para abajo, están empezando a darse cuenta de esto. No porque lo lleves en una campaña, no porque le digas, no porque vea que pues, la playa está muy sucia o cosas así. Es un proceso de interiorización que nos está llevando a que se den cuenta de. Y este darse cuenta de no solamente implica separar la basura, por ejemplo, ¿no? Sino incidir en otros aspectos de la vida que van a impactar en el medio ambiente. Claro. Bueno, más o menos por ahí va la idea de cómo, cómo influye el trabajo social. No, pues muy amplia la discusión, justo como lo dice Mauricio, y desde dónde viene toda esta cuestión. Afortunada y desafortunadamente también, el hablar del cuidado del medio ambiente implica hablar de un montón de cosas que a veces suelen ser difíciles de abarcar. O sea, el hablar del cuidado del ambiente necesariamente tiene que ver con la salud, por ejemplo, en primera instancia y de repente en lo que más nos impacta a nosotros y a veces de manera equivocada por lo que la gente toma acciones, que es, yo tengo que hacer algo con el cuidado del aire porque toso, porque ya me dio tos, porque ya tenemos, como la semana pasada, déjenme les digo, un índice altísimo de ozono e incluso hubo contingencia ambiental por ozono, por la que se prohibió o se sugirió más bien de manera fuerte no hacer actividades al aire libre por la contingencia de ozono que hubo toda la semana pasada. Entonces, desafortunada y afortunadamente, como les decía, implica hablar de salud, implica hablar de sociedad, por supuesto, implica hablar, por supuesto, de política, implica hablar... Híjole, de religión y de un montón de cosas que a veces suelen ser complicadas, ¿no? Entonces, justamente ayer, fíjate que estaba leyendo un pasaje en un libro pesadón, que se los voy a recomendar para ahora que tengan 15, 16, que ya tengan una base sólida, se llama El Capital. Y está hablando justamente de una teoría que es muy interesante, que se llama la economía de los recursos, que nos dice cómo es que hemos llegado a pensar o a valorizar monetariamente el agua, el aire, el suelo, ¿no? Entonces, justo como nos dice Mau, se han implementado muchas acciones a nivel gubernamental anteriormente, donde ya se regula mucho más fuerte la prevención, pues, de la contaminación atmosférica, de la contaminación al agua, y cuando se viola se le pone una multa a la empresa, a la entidad, entonces la contaminación de todas maneras sigue, y hay empresas que pueden pagar la multa, ¿no? Entonces, ¿cuál es como la perspectiva actual, Mau, porque antes a esto, ¿se acuerdan que la vez pasada hablábamos del cambio climático y uno de sus efectos, que es el calentamiento global? Y que actualmente la mayoría de los científicos, no todos, concuerda en que es acelerado por las actividades antropogénicas. Antropogénicas quiere decir que se hacen por el hombre, que hace el hombre, ¿no? Entonces, el hombre, como un ente social, sería muy importante abarcar esta cuestión de qué manera actualmente, ya no en el gobierno, ya no en las políticas públicas, sino actualmente como individuos, como grupos independientes, ha contribuido o ha, pues sí, ha aportado su granito de arena para el cuidado del ambiente. O cómo le podemos hacer nosotros para no actuar. A lo mejor hemos hablado, ¿no?, de cada quien puede hacer algo, pero ahora como sociedad, como grupo social, ¿cómo le hacemos para abordar esto ya de una manera mucho más seria, ¿no? Sí, claro. Mira, es bien complicado hablar de qué podemos hacer nosotros, ¿no? Porque podemos definirnos por profesiones, podemos definirnos por edades, podemos definirnos por cuestión cultural, podemos definirnos por muchas cosas. De inicio, por profesiones, pues podemos desarrollar nuestra profesión con enfoque en el medio ambiente, ¿no? Esa es como la respuesta, digamos, ideal, ¿no? Y lo que esperamos que todos los que tienen acceso a una educación superior lo puedan hacer. Okay. Ahora, como sociedades, también es muy complicado verlo a nivel global. No es lo mismo la sociedad mexicana a la sociedad holandesa, por ejemplo, ¿no? Okay. Ayer hablábamos del problema de las bicicletas, ¿no? Por ejemplo, que ahora es tráfico allá en Ámsterdam, ¿no? Sí. Entonces, no podemos dar una respuesta completa. Lo que podríamos dar incluso es, primero, que uno como individuo perteneciente a la sociedad investigue qué está pasando en su sociedad. No solamente que diga, pues es que se está calentando el mundo, ¿no? Ok, ¿de qué me afecta eso a mí en mi vida real? ¿No? Me afecta, por ejemplo, en que el precio de los alimentos sube dependiendo de la temporada, o baja, ¿no? Me afecta, por ejemplo, en que si vivo en una colonia o en una delegación de cierta zona del Distrito Federal, no tengo acceso al agua todos los días, por ejemplo. Me afectan muchísimas cosas. Dándome cuenta de en qué cosa me afecta específicamente, puedo darme cuenta que yo pertenezco a un mundo y que a partir de mis acciones puedo también empezar a modificar ese mundo. Okay. ¿Qué acciones tomar? Pues de inicio las de base, ¿no? Que es cuidar el agua, separar la basura, empezar a hacer tomas de conciencia chiquititas. De ahí en fuera, pues ya es empezar a tomar decisiones y acciones en cuanto a educación de mis compañeros de vida, o sea, de mis amigos, de la gente que me rodea y de las personas que son menores a mí. Como te decía, estamos en este proceso de darnos cuenta de, ¿no? Las personas que vienen, que son más jóvenes y que lleguen a ocupar puestos en algún lugar importante de toma de decisiones, que sean líderes sociales, que tengan una empresa que se vuelva responsable, son las personas que a largo plazo, y te hablo como de unos 200 años o 100 años, wow, van a lograr modificar esto. Nosotros estamos, claro, en este proceso de llegar a una sociedad sustentable. Si no llegamos a esa sociedad, pues se nos va a acabar el mundo, ¿no? Y acabar no de que se muera el mundo, sino de que se nos van a acabar los recursos que tenemos para vivir como vivimos. Claro. El hecho de que ustedes nos vean ahorita en la televisión, o de que tengan su teléfono en la mano, o de que puedas tener acceso a un auto, depende de esos recursos. Si esos recursos acaban, es un gran problema. Les recomiendo, por favor, que vean, en algún tiempo libre que tengan, un documental que se llama La historia de las cosas, en la que habla sobre esta cadena de producción, ¿no? Básicamente nuestro país se encuentra en una cadena de producción donde se toman los recursos naturales, ¿no? Hay países donde no hay recursos, por lo tanto lo que hacen solamente es consumir. Nosotros somos de los países que damos recursos. Entonces, hay que cuidar mucho esos recursos, quién los está tomando, de qué manera los está tomando y si es para el bien común, o es para un bien empresarial, o es para un bien individual. Okay. ¿No? Entonces, creo que más que nada va por la interiorización del conocimiento, ¿no? Empezarte a empapar de conocimiento, empezar a ver qué pasa en tu país, qué pasa con tu realidad, qué pasa con tu familia, y a partir de ahí ya tomas acciones, ¿no? Porque excelente. Tomar acciones simples, pues las haces y ya, pero no tienen mucho impacto. Ok, ese documental ya lo habíamos ya lo habíamos recomendado antes, entonces ahí está, yo no le dije a Mau, aquí está el como testigo, él, que yo no le dije, no le dije del documental ni nada, es un documental, está padre porque además es como con dibujitos y todo, pero muy serio, es una chava de Estados Unidos que se llama Dayane, no me acuerdo qué, pero hay una traducción al español castellano, hay una traducción, por ejemplo, al español como en argentino, ese particularmente está muy cotorro, está muy padre, y sí nos ayuda a darnos cuenta, ¿no? De que en algún momento, como lo hemos venido diciendo también, todo lo que tenemos tiene la intervención de la naturaleza en algún punto, en algún momento de todo esto que se llama ciclo de vida. Es muy importante también, es un tema que por ahí en algún momento vamos a tocar, el análisis de ciclo de vida, que híjole, es súper amplio y es muy importante tener en cuenta que en algún momento de ese ciclo todo pasa por la naturaleza. Como dice Mau, el auto, el teléfono, que nos estén viendo ahorita, la silla donde están sentados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, chavos, ¿qué onda con el chat? Ahora sí no llegó nada. Si hay por ahí algo, todavía tenemos 5 minutitos, venga. Y para ir cerrando, le quiero decir a Mau o pedirle pues que nos dé algún mensaje final, algo que les quieras decir a los chavos, Mau, a toda la gente que nos está viendo en las secundarias. Sí, por supuesto. Tengo algo que decirles, que básicamente hablar de medio ambiente o de qué hacer en la vida desde este lugar donde estamos tú y yo es muy difícil. Estamos dentro de un edificio, dentro de un espacio que tendrá una planta, ¿no? Mi recomendación para todos es salgan a donde hay naturaleza, ¿no? Vayan al bosque, vayan a la sierra, vayan a los mares, vayan a los lagos. Más que a que Sergio y yo les vengamos a hablar sobre cuidado del medio ambiente, vivan el medio ambiente. De esa manera te vas a dar cuenta de lo importante que es, de cuánto te puede ayudar como persona y a disfrutarlo. Como recomendación a todos también, además de disfrutar la vida dentro del medio ambiente, sí. De repente la educación se toma como algo forzoso, ¿no? Es que me obligan a ir a la escuela, es que yo me quiero quedar aquí dormido, es que tengo mucha tarea, bla, 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 ¿no? Hay muchas cosas que son de ese tipo. Entonces, mi recomendación es muy sencilla. Si lo que estás estudiando no te está ayudando a ser una mejor persona, busca lo que te ayude a ser una mejor persona. Es así de sencillo. Por ejemplo, ¿no? Si te enseñan sobre matemáticas, si no le hallas la forma de por qué demonios esto me sirve en la vida, pues fíjate que la naturaleza crece de manera matemática, por ejemplo, ¿no? Claro. Si la física es que no entiendo cómo cae la piedra, bueno, fíjate que en la naturaleza la física está todo el tiempo. Está la química, todo lo que llegues a estudiar está trasladable a la naturaleza. Y por eso es de nosotros. Entonces exígele a quien te enseña o a con quien vas a ir a aprender que te enseñe cosas que te hagan una mejor persona, no solo que te hagan más inteligente. Y ya. Eso es. Pues muchas gracias, Mau. Es un mensaje está muy padre. Ojalá que lo puedan rebobinar y ver varias veces. Esto que nos dice Mauricio es invaluable, ¿no? O sea, el sugerirnos que vayamos y vivamos la naturaleza, a veces es un poco complicado en cuanto a los tiempos para los que estudiamos, ¿no? Y es también un poco complicado en cuanto a los recursos. Pero de verdad que buscándole, híjole, hay unas maneras de moverse súper baratas. Por ejemplo, híjole, a ver si no me meto ahí en una bronca, ¿verdad? Porque nos vayan a ver los de la Ciudadela. Pero en la Ciudadela de la Ciudad de México, saliendo del Metro Valderas, donde está el mercado de la Ciudadela, salen unos autobuses que cobran 150 pesos para ir a Michoacán, ahorita que están las mariposas Monarca todavía. Ah, y una buena noticia, ¿se acuerdan que les platicaba que el año pasado hubo apenas el 0.97% de cobertura de los santuarios destinados a la llegada de la mariposa monarca? O sea, de una hectárea, pónganle, de 100 metros cuadrados, ni siquiera 10 metros cuadrados. Entonces, ahora se cubrió el 67, cerca del 67% de esas áreas naturales protegidas que son los santuarios donde llega la mariposa monarca. Es una muy buena noticia, falta mucho por hacer, por supuesto, para llegar a cubrir el 100%. Así que a lo mejor fluctúa, ¿no?, del punto de menos de 1% a 67%, es un montonal, ojalá que no baje para el siguiente año, pero tiene que ver, por supuesto, desde cosas que consumimos nosotros, desde cosas que hacemos nosotros, desde cosas que hacemos para con los demás, así como para con nosotros. Y bueno, ya con eso terminamos. Muchas gracias por el mensaje particularmente, Mau, gracias por su intervención acá, gracias por haber venido. Nosotros nos despedimos. Nos vamos a ver por acá dentro de un mesecito, que disfruten sus vacaciones de Semana Santa, viajen aunque sea, vayan a dar una vuelta al Bosque de Aragón, al Bosque de Chapultepec, al Bosque de Tláhuac, que está muy padre, al Bosque de Tlalpan, tenemos varios pulmoncitos en la Ciudad de México, vayan a dar una vuelta a vivir la naturaleza, recuerden a tomar la sustentabilidad de nuestras manos, que crezca la comunidad en pro del medio ambiente, nosotros nos vemos muy pronto, soy Sergio Mariscal, Mauricio, adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, chao. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil, Colorea tus derechos, del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.